Buenas noches con todos, queridos hermanos. Mi nombre es Manfred Fabián Seminario Porras. Pertenezco al grupo de monaguillos Ángeles Custodios de la parroquia San Francisco Javier del distrito de Querecotillo. En esta noche, queridos hermanos, en el nombre del Señor, me dirijo a ustedes para compartirles la reflexión del Evangelio Dominical según San Juan, capítulo 11, del versículo del 1 al 45. Pero primero, queridos hermanos, me gustaría leerles esta hermosa cita bíblica de San Juan, este hermoso evangelio que les va a ayudar en su vida a seguir adelante, a cambiar su vida. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, ¿hace poco no querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: No tiene 12 horas la jornada. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después les dijo: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme recuperará la salud. En realidad, Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto. Entonces Jesús les dijo, los discípulos pensaron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de María y de Marta para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús había llegado, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta le dijo a Jesús: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le hablaba de esta manera a Jesús como una manera de replicarlo, de decirle: Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, como de reñirlo, por así decirlo. Pero Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: Sí sé que resucitará, en la resurrección de los muertos, en el último día. Pero Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que se encontraba en el mismo lugar donde Marta lo encontró. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Muchas veces nosotros, queridos hermanos, pedimos a Dios, le oramos, le suplicamos, pero a veces lo que nosotros le pedimos a Dios, pensamos que Él no nos escucha, porque no nos lo cumple. Pero sin embargo, queridos hermanos, Dios siempre nos escucha a nosotros. Debemos siempre tener fe. Dios siempre nos va a escuchar y nos va a cumplir, pero debemos de tener fe, queridos hermanos. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se llenó, se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido, de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del difunto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues tiene 4 días de muerto. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas, y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a la casa de María creyeron en Jesús al ver lo que habían hecho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje bíblico de San Juan, nos habla de un hombre enfermo llamado Lázaro. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos tenido a un enfermo en nuestra familia? Estamos desesperados. Oramos desesperadamente para que esa persona se recupere, para que su enfermedad o dolencia se sane. Es muy difícil, queridos hermanos. Es doloroso y es triste. Cambian un montón de cosas en nuestra vida. Una familia muy querida por Jesús está experimentando esto. María era una mujer muy cercana a Jesús. Entonces, queridos hermanos, nosotros, a pesar de ser muy cercanos a Jesús, podemos enfermarnos y podemos llegar a morir. Estas mujeres mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Estas mujeres dependen del amor y la gracia de Dios para que Lázaro se recupere. Por el amor que Dios nos tiene, Él hace todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, en nuestra vida. En los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos más difíciles y dolorosos, debemos siempre acudir a Dios, queridos hermanos. Jesús usa el mal momento o la enfermedad para glorificar a Dios. Nosotros, ante las malas situaciones, ante las adversidades de nuestra vida, debemos siempre glorificar a Dios. Esto nos ocurre a nosotros, ante diversas pruebas. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras cosas en nuestra vida, para cada cosa que nos ocurre en nuestra vida. Esto es así porque la enfermedad representa lo frágiles que somos y en las circunstancias lo sensibles que somos al acercarnos a Dios. Jesús llegó al pueblo de Betania y Lázaro tenía ya 4 días en el sepulcro, muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de distancia. Marta había ido mucha gente a consolar a Marta y a María. Marta, cuando supo del encuentro de Jesús, cuando le dijeron que había llegado el Maestro, ella salió a su encuentro. Y una manera de reclamarle a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Pero Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le responde, sí sé que resucitará en la resurrección de los muertos, en el último día. Pero Jesús le replica, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree, no morirá para siempre. Marta fue a donde estaba María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. María, al escuchar esto, salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, conmovido por ver a la gente que estaba llorando, preguntó, ¿dónde está? Y las personas lo guiaron a donde estaba el sepulcro, donde estaba Lázaro. Y sucede algo impactante, queridos hermanos, algo interesante. Jesús empieza a llorar. ¿Por qué llora Jesús? No lo sabemos, pero podemos interpretarlo de muchas formas. Lo podemos imaginar de varias formas. Llora quizás porque le duele la pérdida de su amigo, o tal vez porque ve una especie de poca fe en las personas y sus discípulos. O quizás llora porque él se conmueve al ver el llanto de las personas. A nosotros, queridos hermanos, se nos olvida que Dios le duele lo que a nosotros nos duele. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios, queridos hermanos, no es indiferente ante el dolor humano. Jesús pudo haber evitado la muerte de su amigo Lázaro, pero quiso ser suyo el dolor cuando perdemos a un familiar, a un amigo, y quiso demostrar el poder de Dios ante la muerte. Quiso demostrar el dominio de Dios ante la muerte. Lázaro murió dos veces. La segunda vez que murió Lázaro, murió como un mártir. Murió predicando la palabra. Fue crucificado. Pero María y Marta ya no le tenían miedo a la muerte, porque ya sabían quién era Jesús. Ya lo habían experimentado. Lo habían vivido en carne propia. Los discípulos, queridos hermanos, cuando Jesús murió, tenían miedo, pero cuando resucitó, el Espíritu Santo lo llenó de valentía y ellos salieron a predicar a todo el mundo porque ya no tuvieron miedo de morir. En el texto bíblico de San Juan nos narra la resurrección de Lázaro. Es esta la cumbre de los signos prodigiosos y es el séptimo y último milagro que Jesús realiza según San Juan a lo largo de su existencia terrena. Un gesto demasiado grande y claramente divino como para ser tolerado por los sumos sacerdotes, que al comprobar y analizar el hecho, tomaron la terrible decisión de asesinar a Lázaro y a Jesús. Lázaro tenía ya 4 días de muerto cuando llegó Jesús. Y las desconsoladas María y Marta, Jesús les dijo unas hermosas e interesantes palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Basados en estas contundentes palabras del Señor, creemos que la vida de quien cree en Jesús y cumple los mandamientos será transformada en una vida nueva, plena e inmortal, como Jesús, que resucitó con el propio cuerpo, para no llegar a tener una simple vida terrena. Así nosotros resucitaremos con nuestros propios cuerpos, que serán convertidos en cuerpos gloriosos. Jesús, queridos hermanos, nos espera al lado del Padre, y la fuerza del Espíritu Santo, que lo resucitó, resucitará a todos aquellos que están unidos a Él. Jesús hizo un gesto demasiado grande y demasiado bueno, un gesto que nos muestra la fe en las personas y que nosotros, como nos dice la primera lectura de la profecía de Ezequiel,
en la que dice, Dios nos promete sacarnos de nuestra tumba. Dios se refiere, no se refiere a una tumba ya cuando ya estamos muertos, sino que se refiere a una tumba cuando nosotros muchas veces hemos estado perdidos en el pecado, hemos quedado solos y no hemos sabido qué hacer con nuestra vida. Nos hemos rendido. Pero Dios nos saca de esa tumba. Jesús nos invita a salir de esa tumba, que lastimosamente nuestros pecados nos han sepultado. Y Él nos llama insistentemente a salir de la oscuridad de la prisión en la que nosotros estamos encerrados. Este gesto de Jesús muestra que la misericordia divina no tiene límite, que la gracia de Dios y su amor no tienen límite alguno. Jesús asume el yo soy, porque en el libro del Éxodo, capítulo 3, del versículo del 13 al 15, Dios se anuncia como yo soy ante Moisés. Moisés le pregunta, Dios, si voy y me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les respondo? Y Dios le dice, diles que te he enviado yo soy. Además nos dice que Él, este será su nombre para siempre, y este nombre lo convocarán de generación en generación. Queridos hermanos, Jesús asume el yo soy porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pilato, cuando Jesús ya estaba azotado, cuando estaba escupido y cuando estaba ya insultado, lo mostró como verdadero hombre, lo presentó a los judíos como verdadero hombre. Le dijo, Eshehom, que significa aquí está el hombre. Lo presentó a los judíos como verdadero hombre. Por eso, queridos hermanos, me gustaría contarles esta historia de una chica que gracias a la palabra de Dios cambió su vida. Esta historia está basada en hechos reales. Había una chica que se drogaba e iba a fiestas. Vivía perdidamente, vivía en el pecado, pero ella se empezó a dar cuenta que esto no la hacía feliz. Entonces decidió tomar otro camino en su vida, otro rumbo. Empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a leerla y empezó a ir a misa. Y esto cambió su vida, ya que la chica empezó a ir a asambleas cristianas para hablar sobre la palabra de Dios a otras personas. Incluso esta chica ayudó a un joven vagabundo. Este joven vagabundo cambió su vida también gracias a la palabra de Dios y gracias a la chica que le empezó a hablar sobre eso. Dos jóvenes que sufrían constante bullying en el colegio tomaron la terrible decisión de realizar un tiroteo escolar. Y estos jóvenes se habían encontrado con la chica antes de realizar lo dicho anteriormente, el tiroteo. Y ellos pensaban que la chica se creía superior a los demás por creer en Dios. Y le preguntaron, ¿tú te crees superior a los demás por ser creyente en Dios? Y la chica le respondió, yo no soy superior a nadie. Pero los chicos simplemente no le creyeron. La chica un día se encontraba afuera de una cafetería con un chico hablando sobre Dios, dándole consejos sobre Dios, porque el chico le había pedido. Y en la cafetería, los dos tiradores habían colocado bombas caseras y las hicieron detonar, pero estas no detonaron. Entonces decidieron agarrar sus armas y empezar a disparar. Encontraron a la chica y al chico. El chico escapó y dejó a la chica. Entonces los tiradores le preguntaron, ¿sigues creyendo en Dios? Y la chica les contestó, sí sabes cuál es mi respuesta. Y les dispararon. Le dispararon a la chica. Mucha gente quedó conmovida por la historia de la chica y empezaron a seguir su camino. Familiares y amigos empezaron a expandir esta historia de la chica. Es algo muy interesante cómo la palabra de Dios cambia tu vida. Nosotros, queridos hermanos, como monaguillos, servimos a Dios y predicamos su hermosa palabra. La palabra de Dios en mi vida, queridos hermanos, cambió porque yo empecé a profundizar la palabra de Dios. Empecé a reflexionarla y a predicarla, algo que yo antes no hacía. ¿Y qué quiero llegar con todo esto, queridos hermanos? Es que la palabra de Dios nos puede sacar de nuestras tumbas,
de las que muchas veces estamos nosotros viviendo en el pecado. Jesús nos invita a sacar la piedra de nuestras tumbas para salir al encuentro con Dios. Él también nos muestra la fe en las personas, que nosotros debemos tener fe para poder ser resucitados, para poder ser salvados, ya que muchas veces nosotros creemos, pero no creemos verdaderamente, porque debido al pecado nuestra fe es opacada. También me gustaría hablarles sobre un texto bíblico de San Mateo, capítulo 4, del versículo del 1 al 11. Es un texto muy interesante de San Mateo, muy importante, que les hará cambiar en su vida, queridos hermanos, les hará transformar. Pues este texto nos habla sobre Jesús que es tentado en el desierto. Jesús fue enviado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el maligno. Jesús pasó 40 días y 40 noches sin comer, hasta que empezó a sentir hambre. Entonces el maligno se acercó a él y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el maligno se lo llevó a la cima de la ciudad santa y le dijo: arrójate de aquí, pues dice la escritura que Dios mandará a sus ángeles para que te recojan en sus manos, para que ninguno de tus pies tropiece con piedra alguna. Y Jesús le respondió: dice la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el maligno lo llevó a la cima de un monte y le mostró todas las naciones del mundo y le dijo: arrodíllate y adórame, y todo esto será tuyo. Y Jesús le dijo: aléjate, Satanás, pues dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Nosotros, queridos hermanos, hemos sido tentados siempre por el maligno, pero Jesús aquí viene a decirnos que podemos vencer estas tentaciones con la palabra de Dios. Podemos responderle a estas tentaciones con la palabra de Dios. En el libro de Génesis, en el primer libro de Génesis, nos muestra la primera tentación, que fue hacia Eva. Dios les puso un mandamiento en el paraíso a Adán y Eva, que no comieran de este fruto prohibido. Pero ellos lo incumplieron, porque fueron tentados por el maligno. Aquí en este texto bíblico, Jesús nos muestra que podemos vencer al mal con la palabra de Dios. La carne es débil, queridos hermanos, pero Jesús nos muestra que nosotros podemos ser lo suficientemente fuertes para vencer al mal. Por eso, queridos hermanos, para poder protegernos de estas tentaciones del maligno, debemos ponernos la armadura de Dios, que es la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, los zapatos, el calzado, para salir a predicar la palabra de Dios, para estar dispuestos a predicar la palabra de Dios, el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo y el escudo de la verdad. La espada del Espíritu Santo viene siendo la palabra de Dios. Con esta armadura, queridos hermanos, podemos protegernos del mal, podemos protegernos de las tentaciones del maligno y poder seguir adelante con nuestra vida sin pecar. También, queridos hermanos, me gustaría hablarles sobre la parábola del buen sembrador, una parábola muy importante en la Biblia, porque es interpretada de muchas formas por diferentes profetas. Había un sembrador que salió a sembrar, y mientras lo hacía, cayeron unos granos a lo largo del camino. Vinieron unas aves y se los comieron. Otros granos cayeron sobre terreno pedregoso, pero por falta de raíz salió el sol y los quemó, los secó. Otros granos cayeron sobre cardos, crecieron pero se ahogaron. Y otra parte de los granos cayó en tierra buena, crecieron y dieron fruto. El sembrador es Jesús, queridos hermanos. La palabra de Dios son los granos. Muchas veces nosotros hemos escuchado la palabra, y los cuatro diferentes terrenos son los que escuchan la palabra, somos nosotros. Lo que cayó a lo largo del camino y se lo comieron las aves son los que escuchan la palabra,
pero no la guardan en un corazón, no la guardan en su corazón. Entonces viene el maligno y la arranca para que no crean y se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso, con poca profundidad, son los que escuchan la palabra, pero creen por un tiempo y después se olvidan ya, dejan de creer. Lo que cayó sobre cardos son los que escuchan la palabra, pero debido a que están aferrados a los bienes materiales de este mundo, están aferrados al pecado, escuchan la palabra, pero eso hace que se ahogue su fe. Y lo que cayó en tierra buena son los que escuchan la palabra y la guardan en un corazón humilde, sincero, generoso y leal, para después meditarla, reflexionarla y ponerla en práctica para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, queridos hermanos, debemos ser como lo que cayó en tierra buena, porque de esta forma es que también tendremos la salvación y la vida eterna. No solo debemos escuchar la palabra de Dios, sino también debemos ponerla en práctica. Ya estamos en la quinta semana del tiempo de Cuaresma, estamos próximos a la llegada de la Pascua. Anteriormente yo dije que la Cuaresma era un tiempo de preparación para la llegada de la Pascua. Era un tiempo para salir al encuentro con Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, poner nuestra mirada en Dios. Todavía no es tarde, queridos hermanos, para poder hacerlo. Podemos reconciliarnos con Dios confesándonos, escuchando misa, escuchando la palabra de Dios, queridos hermanos. Espero que tengan un bonito inicio de semana, siempre con la bendición de Dios. Que Dios los bendiga siempre, que la palabra de Dios los sostenga y los acompañe, y que Dios nos ilumine y nos quite la venda de nuestros ojos y la ceguera de nuestro corazón, para poder seguir creyendo en Él. Muchas gracias, queridos hermanos.